Estoy muteada, que ahora me muteo porque un día se oía todo el ladrerío y aquí el movimiento de los perros. ¿Cómo están? Linda noche. Dos noches seguidas con ustedes. Y fíjense que, bueno, en esta recta final, ayer cierre de campañas, muchos temas que para mí, como comunicadora, artista, pues me resultan importantes. Estuve escuchando los debates una segunda vez y había palabras clave ahí que yo decía, ¿realmente, o sea, realmente irán a cumplir algo? ¿Qué propuestas hay? Ayer hicimos el programa de elecciones y discapacidad. No sé por qué traigo eco, Beto. A ver si podemos saber por qué tengo ahí, me estoy escuchando con eco para que la gente que después lo tiene en Spotify lo pueda escuchar bien. Volviendo a lo que estaba, hicimos un programa de elecciones y discapacidad y yo les preguntaba ayer si era una cuota esa palabra o esa propuesta que hacían las dos candidatas a cubrir. Y fue muy interesante. Y otra de las palabras que se repitieron una y otra vez era la de familias buscadoras o madres buscadoras. Hoy en un chat platicaba que iba a ser este programa y decían que nunca debía convertirse el dolor de un familiar buscando en un tema político. Creo que la mejor forma de entender esta problemática y aproximándonos, por favor, con el mayor respeto y con la mayor seriedad hacia este tema y siempre y nunca haciendo amarillismo desde este programa porque no tenemos necesidades, es abrir diálogo entre distintos sectores de la sociedad. Quise invitar a alguien que desgraciadamente sigue buscando a su hermano y a su sobrino. Permíteme leerte la semblanza de mi invitado del día de hoy y me pongo los lentes para leerlo. Jorge Verástegui González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus Familiares por la Universidad Autónoma de Coahuila y especialidad y maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, en Nuevo León y en México. Colectivos de familiares que han sido pioneros en la autoorganización para la búsqueda en vida de víctimas de desaparición en el marco de la guerra contra el narcotráfico, asesor de diversas organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas. En los últimos años se ha dedicado al trabajo sobre procesos de memoria en casos de personas desaparecidas, coordinando diferentes publicaciones. Beto, no sé si pudiera yo tener ya aquí a Jorge en pantalla. Jorge, bienvenido. ¿Estás muteado? Ahí estás. Bienvenido. Hola Carla, buenas noches y muchas gracias por la invitación. De veras que, pues te agradezco. Sé que te avisé de último momento y no sabes cómo aprecio este espacio que nos estás dando. Me gustaría, bueno, por principio, que nos platiques un poco sobre este colectivo que tú has logrado reunir de familiares, de buscadores, si pudiéramos entender un poco más esto. Sí, no. Ya lo mencionabas en la presentación, ¿no? Yo busco a mi hermano Antonio y a mi sobrino Antonio y Jesús. Ellos fueron desaparecidos el 24 de enero del 2009 en Parras, Coahuila. Estamos hablando de hace 15 años y 4 meses, para también dimensionar pues, el tiempo. Y a lo largo de estos años, pues me ha tocado encontrarme con otras familias que están en la misma situación y hemos iniciado procesos organizativos. Digamos que la lucha por la búsqueda de las personas desaparecidas no lo hace una persona. Nuestra experiencia muestra que tiene que ser en conjunto, no solo de familiares, sino también de personas solidarias que se suman desde sus trincheras para apoyar nuestra causa. Y digamos que después de todos estos años hemos hecho diferentes acciones para
visibilizar a nuestros familiares para denunciar la inacción del Estado como Estado, no solo como gobierno, y también para preservar la memoria de nuestros familiares. Y en ese sentido, algunos colectivos y familiares de diferentes partes de México, tomamos la decisión de iniciar una campaña simbólica que se llama Vota por las Personas Desaparecidas para generar ruido. Yo creo que sería la manera más sintética de ponerlo, generar ruido en el proceso electoral, tomando en cuenta que el tema de personas desaparecidas es un tema muy relegado en la política, pero se relega todavía más en el proceso electoral. Dime una cosa, en un momento en el que todo el mundo está dando patadas de ahogado por los votos, porque yo lo veo así, no vamos a hablar aquí de quiénes son los buenos ni quiénes son los malos, me parece que sería una pérdida de tiempo. En este sexenio, o sea, en este gobierno, ¿ha sido peor, ha sido mejor el apoyo? Yo te voy a poner un ejemplo muy burdo y nunca comparando la pérdida de un ser humano. A mí me robaron a mi perrita y me tocó todo el proceso de veras de pegar carteles, estar sola, levantar denuncia. Me tuvieron 8 horas esperando, me desmayé afuera de la alcaldía del calor. El dolor de buscar un ser vivo que no puedo imaginarme, y creo que todo el tiempo eso es lo que pensaba, no puedo imaginarme el buscar a un ser humano, o sea, no puedo imaginarme lo doloroso que puede ser, y además la ineptitud, y yo sí lo voy a decir, la ineptitud del sistema legal en México es terrible. Carpetas de este tamaño, te dicen que no pueden acelerar el proceso porque tienen 82 carpetas más, las cámaras de seguridad que no funcionan o que se borra después la información, la gente dándote falsos datos. Esto a mí me pasó durante este sexenio. Tú que llevas ya más tiempo en esta búsqueda, tristemente te lo digo, ¿has visto algún cambio? O sea, ¿hay peor momento, hay mejor momento, independientemente del gobierno, repito? Sí, bueno, creo que tu experiencia es muy importante, justamente porque me parece que cada experiencia personal uno la vive pues de manera diferente, y no podemos, me parece, hacer un tabulador de en qué situación le puede doler más a una persona que a otra. Creo que estamos en un momento en el país en el que no logramos visualizar eso, que no podemos decir es que a ti te duele más que a mí y tu problema es menos grave que el mío. Y me parece también muy, muy valiosa tu experiencia, porque lo que a ti te tocó vivir, a nosotros nos ha tocado vivir, en mi caso 15 años, con, si no me equivoco, más de 9 procuradores generales de la República, 3 presidentes de la República, 4 gobernadores en Coahuila, diputados, senadores, un montón de funcionarios. Y me hacían hace poco esta pregunta de si ahora es peor que antes. Y yo trato de hacer una reflexión porque no es tampoco, me parece que una respuesta tan sencilla de sí o no, ni blancos ni negros, me parece que hay muchos matices. Pero en nuestros casos, lamentablemente, la inacción del Estado, conforme pasan los años, siempre va a ser peor. Es decir, si el Estado no responde, va a ser peor en el sentido de que mucha de la información que investigamos, de ubicar testigos, sábanas de llamadas, videos, si no los hacen, inmediatamente se van perdiendo. Tú lo ponías ya en tu testimonio. Entonces, imagínate, en nuestros casos, en mi caso, 15 años, algo que no hizo el Ministerio Público hace 15 años, o sea, revisar las sábanas de llamadas de los celulares de algunos implicados, 15 años después es imposible que se pueda hacer. Aunque hoy tengamos un
fiscal que no lo tenemos, que tenga la voluntad de investigar, bueno, esa información ya se perdió. Tenemos testigos que han desaparecido, que han sido asesinados. Entonces, conforme pasa el tiempo, en este tipo de casos la información se va perdiendo y con eso vas perdiendo la oportunidad de saber qué pasó, de castigar a los responsables y lo más importante es encontrar a nuestros familiares. Yo creo que tu audiencia, tú, han visto las noticias de pues, los campos de exterminio que nos ha tocado encontrar a las familias, donde encontramos ya no cuerpos, encontramos restos, fragmentos de huesos. Entonces, otra vez, conforme pasa el tiempo, ese tipo de indicios se van perdiendo. A veces a nosotros nos llegan mensajes anónimos de en tal lugar era un centro de exterminio y llegamos y como pasaron muchos años, casi no encontramos nada o encontramos fragmentos sumamente deteriorados. Pero yo lo que puedo decir desde mi experiencia, tanto en la experiencia en la Procuraduría de Coahuila a nivel local como la General de la República, es que hay un pacto de impunidad criminal que no se ha logrado romper. Y eso no es de esta administración, sino es viene arrastrándose no de hace 15 años, viene arrastrándose de hace 50 años. Hay que recordar también los casos de la Guerra Sucia. Tenemos compañeras que llevan más de 40 años buscando a sus familiares y hoy, 40 años después, es imposible que la Fiscalía logre hacer una buena investigación. Para nosotras, como familias, es ver esos casos es un espejo muy triste y doloroso porque nos estamos reflejando en ellas. Son mujeres que llevan más de 40 años, muchas han muerto sin encontrar a sus hijos, sin encontrar justicia, y lo que nos indica la historia es que vamos hacia allá. Hace unos días, lamentablemente, falleció una de nuestras compañeras del colectivo en Coahuila, sin poder encontrar a su hijo, y es una más de las compañeras que se suman a esta lista, no solo que se mueren, sino que también son asesinadas y otras que han sido desaparecidas. Entonces, vivimos en el tema de procuración de justicia, una crisis muy complicada. Ya lo ha dicho el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que en México la impunidad es prácticamente absoluta. Te ponen aquí, gracias Jorge y Carla, por poner este tema en otros espacios, Buscadoras de Guanajuato. Fíjate que aquí en el programa nos sucede algo muy curioso y yo siempre digo, cuando los temas son realmente importantes, la gente no quiere escuchar. Parece como si fuera contagioso el dolor. Y el otro día decían en uno de los programas en los que yo doy talleres sobre derechos, deberes y libertades con la Facultad de la UNAM, me llamó mucho la atención una observación de alguien que estaba como estudiante que decía, hasta que no sientes el miedo de que te pase a ti, no te mueves. Pensemos en el temblor, ¿no? Quizá que eso pues alcanza a todos, no elige a ti sí, a ti no, sino es un fenómeno natural que, bueno, nos alcanza indistintamente. En este sentido, cuando yo vi las fotos que me enviaste con esto de Vota por los Desaparecidos, creo que sí es una campaña, y bueno, yo soy artista escénica, entonces sí me cimbró. La mostré a mis hijos que tienen 18 y 21 y hubo un silencio en casa porque realmente cuando te ponen de frente la foto de alguien que desapareció, dices, caray, es que puede ser quien sea. A veces en la historia en México nos hacemos a un lado y parece como si somos observadores de quién sabe cuál realidad, ¿no? O sea, hablamos del país como si quién sabe quiénes son los que están ahí participando y somos todos. Cuéntanos de esta campaña que me metí yo a la cuenta que tienen en X, donde subieron el video que ahorita ojalá lo pudiéramos compartir,
y decían, por favor, no promuevan el no votar en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Cuéntanos de esta campaña para las personas que no están familiarizadas con ella. Sí, bueno, esta campaña tiene sus antecedentes inmediatos en las elecciones intermedias del 2021, donde la impulsamos de manera, o sea, no tan elaborada como ahora, pero que también tiene otros antecedentes más personales, donde desde hace mucho tiempo algunas familias hemos hecho este tipo de acciones más en lo privado. Pero ahora nos pareció ya necesario irrumpir en el espacio electoral y decir aquí estamos y aquí están también nuestros familiares. Entonces, lo que pues nos pusimos a hacer fue revisar la LEGIPE, revisar los criterios del INE y revisar también algunas resoluciones del Tribunal Electoral. Electoral para ver cuál sería la mejor manera de hacerlo, porque antes poníamos el nombre en la boleta completa, poníamos desaparecidos, pero nos hacía ruido este campo que está al final de la boleta que dice que si quieres votar por alguna candidatura no registrada, que coloques el nombre en ese recuadro en blanco. Y investigando, pues el Tribunal Electoral ha dicho que ese recuadro se debe de contabilizar por aparte de los votos nulos, es decir, jurídicamente es diferente a anular el voto, pero solo tiene la finalidad de que la ciudadanía exprese su libertad, o haga más bien ejercicio de su libertad de expresión, que es algo muy interesante, porque esto quiere decir que el tribunal está diciendo que ese recuadro sirve para protestar. Es decir, la máxima autoridad electoral dice y reconoce que una boleta en ese espacio sirve para que cualquier persona ejerza la libertad de expresión. Entonces nos llamó mucho la atención eso y lo que dijimos es, pues, hagamos toda una campaña más elaborada. Dirigida a quienes han decidido anular su voto. Es decir, nosotros no estamos llamando a anular el voto como muchas personas lo han puesto en redes sociales, sino estamos dirigiéndonos a más o menos 1.500.000 personas que fueron las que anularon su voto en las elecciones del 2018, por ejemplo. Son a ese número al que les hablamos, a esas personas que tienen un hartazgo de la clase política, del sistema de partidos, esas personas que no se sienten representadas por ningún partido, a esas estamos volteando a ver y les estamos diciendo que desde acá tampoco sentimos representación de ningún partido político y que nos sumamos o nos sumemos más bien con esta campaña. Y esto es muy importante porque nosotras como familias no estamos llamando a votar por ningún partido político, no nos toca a nosotras. Tampoco estamos llamando a que la gente anule su voto. Y somos muy respetuosas de quienes tienen una preferencia electoral por tal o cual partido político. Y nosotras no nos vamos a meter a eso porque no nos corresponde y no es nuestra prioridad, sino aquel público que, al igual que nosotras como familias están hartas, pues queremos sumar esfuerzos y que nos ayuden a hacer ruido. Y eso lo decía al inicio, creo que es la mejor forma de definir nuestra campaña. Y lo puedes ver, lo pueden ver en las redes sociales. Hay mucha gente indignada en redes sociales con nuestra campaña. El problema es que están indignadas con la campaña y no indignadas con la problemática. Y eso creo que es algo muy triste, que no es posible que la mayoría de estas personas no hagan la pregunta más básica que podrían hacer frente a una campaña, es ¿por qué van a anular su voto? Y me parece que eso sería
el inicio de una conversación, pero hay tanto encono, tanta cerrazón, hay tantas cosas en México que no permiten que otra persona pueda hacerse la pregunta de por qué, primero porque hay familiares de personas desaparecidas o porque hay personas desaparecidas. Hay muchas que nos sorprende que parecería que no se habían dado cuenta en 15 años que había personas desaparecidas y que parecería que se dan cuenta que en esta administración hay desaparecidos, pero no se dan cuenta que antes también hubo y hay desaparecidos. Entonces, creo que nuestra campaña está funcionando porque la gente está hablando del tema. Quizás eso, nos están insultando, nos critican mucho, pero eso no nos importa porque lo que queríamos es que esas personas hablaran del tema, que se tomaran un minuto, 5 minutos para justificar lo que fuera, así fuera para insultarnos, pero hablando del tema. Y eso queríamos, simplemente hacer ruido, incomodar a la clase política. Y algo muy importante es que mientras nos critican, comentando en redes sociales, nos ayudan a que más personas vean las fotografías de nuestros familiares. Alguien en redes decía que era una tontería porque el voto es secreto y nadie lo va a ver y que no va a ganar ningún desaparecido. Pues creo que, al menos para las familias, no esperamos que gane ningún desaparecido. No es el objetivo de la campaña. El objetivo, como tú lo decías, es que alguien en sus redes sociales de pronto les aparezcan los rostros de nuestros familiares y se hagan esa pregunta de quiénes son, desde cuándo están desaparecidos, por qué tanto tiempo y no ha habido justicia en estos casos. Ay, Jorge, te escucho y mira, tengo aquí ya el video de la campaña. ¿Te parece bien que lo veamos, el video, que lo pueda conocer la gente? Sí. Después te pregunto como algunos puntos así específicos, sobre todo que yo sí quiero en ese recuadro poner y saber si eso va a nulificar mi voto, porque no quiero nulificar mi voto. Beto, ¿lo podrías poner, por favor? Esta es la campaña. Político te representa, no les regales tu voto. Ayuda a visibilizar el enorme problema de personas desaparecidas que existe hoy en México. En la boleta electoral, en la casilla señalada para candidaturas no registradas, anota el nombre de alguna de las personas desaparecidas. Puedes encontrarlos en votapordesaparecidos.wordpress.com. Si crees que esto no tiene ningún valor electoral, piensa en el enorme valor que tiene para las familias que los volteen a ver. Piensa en el valor que tiene para alguien como tú o como yo, votar con dignidad. Esta es una iniciativa ciudadana independiente que viene de las familias buscadoras. Yo voy a votar por Leslie, Montserrat, Alicia o Luis Ángel o cualquiera de los miles y miles que hoy no están. Si quieres sumarte a esta campaña, graba un video como este compartiendo el mensaje. Vota por los desaparecidos. Híjole. A ver, si yo quiero votar, voy a decir un partido que no exista por X, Y, Z, porque sí quiero votar, lo mismo mis hijos, pero queremos apoyar esta campaña. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, justo si han decidido votar y han elegido una elección de partido, ¿sí?, como lo decía al principio, yo lo que recomendaría, que es lo que hicimos las familias, es entrar a ver las plataformas electorales de los partidos políticos, qué es lo que presentan ante el INE, digamos, que, o sea, siempre se dice que el papelito habla, y ahí es donde podemos ver realmente a qué le están apostando los partidos, y sumado a eso, ver la historia de los partidos. Creo que en este momento del país no tenemos ningún partido nuevo. O sea, no hay ningún partido que diga, yo soy nuevo, soy diferente. Bueno, pueden ser diferentes en muchas cosas, pero no son nuevos. Entonces, creo que una es informarnos bien, entrar a ver las plataformas electorales,
ver la historia de cada uno de los partidos y en función de eso decir, ¿me convenció tal o no me convenció ninguno? Si te convenció, ver después las candidaturas que tienen, porque pues hoy creo que el sistema de partidos políticos ya no se define tanto por una ideología. Hoy vemos a los políticos de siempre en los partidos de siempre. O sea, cualquier partido va a tener políticos reciclados y más bien hay que analizar candidatura por candidatura a la presidencia de la República y si convence ahí algo, pues votar, no votar, creo que esa es la opción, y hacer el mismo análisis hacia el resto de las elecciones, a diputados federales, a senadores y lo propio en lo local. Si después de toda esta búsqueda, que es mucho, pero es parte de la responsabilidad, yo lo decía en redes sociales, la democracia no se limita al voto, va mucho más a eso, y parte de la responsabilidad es esto, investigar quiénes son los que aparecen en las boletas, pero si no te representa ninguna de estas opciones, nosotros tenemos esta opción que es votar por alguna persona desaparecida. Estamos haciendo en este momento el trabajo de seguir haciendo fichas, nos siguen llegando más fichas y las estamos tratando de poner por distrito electoral para que la gente logre dimensionar que hay personas desaparecidas en todos los distritos del país. Y eso es muy grave. Estamos hablando oficialmente de más de 114 mil personas desaparecidas. Entonces, me parece que están estas dos o estas tres vías de elegir una opción de partido político. Yo también, otra vez digo, siempre hay que reflexionar, no hay que ir todos por un partido, pero si no te convenció eso y tampoco te convence nuestra campaña, pues tienes la posibilidad de anular el voto. Y si no quieres anular el voto de la manera tradicional, pues está la opción de buscar alguna persona desaparecida en tu distrito y anotar su nombre y ayudarnos a visibilizar difundiendo este tipo de fichas, las fichas de búsqueda, que eso es lo que nos importa más, que la gente vea los rostros de nuestros familiares y no para que se hagan famosos, porque hay también quienes nos han comentado ese tipo de cosas, sino porque quizás alguien logre identificar a alguno de nuestros familiares y nos puede dar información que nos ayude a localizarles. Por eso a nosotros nos es muy importante mostrar los rostros. Los mostramos porque es una manera de buscarles. Y por eso es muy importante que si ustedes han decidido votar por algún partido político o una candidatura, pero quieren ayudarnos, lo pueden hacer difundiendo esta campaña, pero si dicen no, porque no estoy tan de acuerdo con el rumbo que lleva la campaña, les invitamos a que busquen en sus estados, en sus ciudades, los colectivos de familiares y nos ayuden dando, compartiendo las fichas de búsqueda. No saben lo importante que es esto. Podría parecer algo menor, pero en realidad es algo que ayuda bastante. Entonces, lo que también nos está permitiendo esta campaña es justo captar la atención de personas solidarias que dicen, yo sí voy a votar por tal partido, pero quiero ayudarles a ustedes como familiares y hacen esta pregunta, ¿cómo le hacemos? Yo digo, así otra vez de respuesta rápida, una de las formas es difundiendo las fichas de búsqueda. Si dices, ya lo hice, pero quiero hacer algo más, en redes sociales es muy fácil encontrar a los colectivos en cada uno de los estados y es simplemente mandar un mensaje que no se tarda ni 5 minutos, decir yo les quiero ayudar, sé hacer esto, se los ofrezco. Y hay muchas personas que a veces no quieren dar este paso de escribir porque piensan que la ayuda es solo salir a las búsquedas a campo, y no solo es eso, hay un montón
en tu campo, que es el arte y la cultura, es una forma que ayuda bastante. Y además que nos ayuda también a la reconstrucción de este tejido social, a unir como a esta ciudadanía que cada vez está más polarizada. Entonces hay bastantes cosas, desde obras de teatro, música, organizar lecturas, bordados, donar herramientas para las búsquedas, sumarse a las búsquedas, difundir las fichas. Entonces hay un listado enorme y yo siempre recomiendo que antes de cualquier cosa, siempre ser muy sinceras y sinceros y decir, yo puedo hacer esto. Y decir, les puedo ayudar con esto, y va a ser muy valiosa esa ayuda y esa sinceridad. No comprometerse a cosas que después quizás va a ser una carga para ustedes, y tampoco queremos eso. O sea, queremos que sea algo de corazón y sencillo. Fíjate que te voy a contar algo personal, y de ahí empezó toda mi labor, pues sí, en educación en derechos, deberes y libertades. Una de mis obras fue seleccionada para ir a Polonia, y era sobre desaparecidas, sobre mujeres. Y fue una obra premiada, fue una obra que se publicó en redes, en la página de la Secretaría de Cultura la bajó, sufrimos, pues sí, lo que se sufre en este momento. A mí cuando me dicen que no hay censura, sí la hay. Esa obra ganó también en Chile una mención honorífica, y ahora la voy a presentar en el Teatro Benito Juárez, fue seleccionada. No la había bailado en México, precisamente porque en México no quieren escuchar muchas veces lo que está sucediendo. Gracias por explicarnos de qué manera participar. Yo fíjate que quería, y ya fue imposible porque hoy ya están cerradas las páginas de ambas candidatas. Ayer sí lo alcanzamos a hacer y revisamos punto por punto lo que era elecciones, propuestas y discapacidad. No alcancé a hacerlo porque, como les digo, lo contacté, y te agradezco que hayas hecho esto, porque me parece que es muy importante abrir un diálogo y la reflexión, sobre todo, como bien dices, no solo es votar. Y la ciudadanía es curiosa, queremos volvernos ciudadanos responsables 3 días antes de que sean las elecciones o los últimos 2 meses. Esto no es así, la democracia es una cosa que se trabaja y se forja día con día, y que implica mucho esfuerzo, y el mexicano no quiere salir de su zona de confort. Si no te pasa, no te importa, y hasta que no lo vives empiezas a hacer algo. Te voy a leer unos números porque sí estuve haciendo un poco de investigación. El Economista, fíjense, marca que hasta el pasado 15 de marzo del 2024 había un total de 99.729 personas desaparecidas, y el gobierno de México reconoció este lunes que hay casi 100.000 personas desaparecidas en el país. En orden de número, Jalisco con 14.967, Tamaulipas 13.061, el Estado de México 12.105, la Ciudad de México 7.212, Veracruz 6.998, Nuevo León 6.648, Michoacán 5.684 y Sinaloa 5.477. Y parecería que esos números es como si nos están diciendo que aquí abajo en el Oxxo venden frutsis. Sí, creo que es muy, muy complicado. Nosotros nos enfrentamos siempre al tema de los números, las cifras, por eso tratamos de poner los rostros. Pero para quienes nos ven y nos escuchan, trato de utilizarlo porque es como una referencia que la mayoría entiende. Estamos hablando, para que nos imaginemos, del Estadio Azteca lleno a su máxima capacidad y 30.000 personas esperando entrar al Estadio Azteca. Es la cifra oficial, tomando en cuenta que hay una cifra negra que desconocemos.
Pero imagínense esa cantidad de personas, esas son las que están desaparecidas. Entonces, nosotros estamos con números de países que están en guerra y se supone que vivimos en una democracia. De hecho, una de nuestras preguntas es si es posible una democracia con este número de personas desaparecidas. También pues, para cuestionar esta visión como muy miope de que la democracia es solo ejercer el voto. Como ya lo decíamos, va más allá. La democracia se lucha, se construye todos los días desde muchos espacios. Y creo que nuestra campaña está sirviendo indirectamente para discutir qué es la democracia y discutir también lo que decías, que en nuestra sociedad somos como muy hacia lo inmediato y tampoco nos gusta leer ni conocer la historia. Entonces, frente a eso es muy complicado, sobre todo con la inmediatez de las redes sociales, cuesta mucho trabajo. Nosotros hicimos un documento de unas 13 cuartillas explicando por qué nuestra campaña, con la justificación, antecedentes, pero sabemos que muy pocas personas la van a leer porque no les interesa, que creo que también es algo que vemos mucho en las redes sociales, porque parecería que hay solo una opción, que es ganar o perder tal partido político y se acabó. Fuera de eso, lo demás no importa. Y creo que eso nos debilita mucho democráticamente y como sociedad nos hace ver como una sociedad políticamente pobre. O sea, una sociedad que en realidad no se involucra en el quehacer político, y político hay que entenderlo no electoral, no partidario, sino político, o sea, con la dimensión que eso tiene. Incluso había algunos comentarios que nos decían que si no votábamos no podíamos exigir después y nos teníamos que esperar 6 años no. para eso. Entonces, nosotros decíamos, estamos en un nivel muy absurdo, que ni siquiera podemos decir en un nivel de discusión, porque eso no es discusión. Y me parece que la mayoría de estas personas que nos comentan en redes sociales, posiblemente no el 2 de junio, pero el 3, se olvidarán de esto. Y ya. Y quizás un mes antes de las próximas elecciones, quizás resurja. Así es. Entonces, a nosotros no nos interesa tanto como esas personas, sino estamos apostando a quienes desde pues, diferentes visiones nos dicen nos sumamos porque íbamos a anular el voto, o quienes dicen ya ni siquiera quería anular el voto y ahora me dieron una opción para participar en las elecciones, y otras personas que nos dicen vamos a votar por una opción de partido, de candidaturas, pero queremos apoyarles. Eso es, yo creo que lo más rico que estamos ganando en la campaña. Y para nosotros, aunque sean 5 personas, es sumamente valioso, porque sabemos que son personas que lo están haciendo desde el corazón, con una convicción de ayudar. Y con eso ganamos. O sea, creo que nuestra campaña no es la gran campaña, así como muy producida, pero estamos sumando personas muy valiosas, y eso lo agradecemos bastante, porque en nuestra búsqueda es una búsqueda muy solitaria, y muchas personas sí nos dicen que están con nosotros y lo valoramos mucho, pero a nosotros como familias nos toca vivir la incertidumbre todos los días. Entonces, cuando alguien se acerca y nos dice, aquí estoy con ustedes y ayudo desde acá, para nosotros eso es muy importante y lo valoramos con el corazón. No sabes cómo te agradezco tu presencia aquí. Déjame te leo algunas de las opiniones que ponen. Por lo pronto, cuenten con este espacio para difundir. Gracias. Para hacer, para seguir
pasando la voz, porque hoy puedes ser tú, mañana puedo ser yo, y en un momento tan difícil en México y en donde hemos normalizado la violencia y que nos digan que hay, no sé cuántos dijimos, 99.729 desaparecidos, y lo hagamos como si estamos hablando de los chicles, pues yo creo que ahí ya tenemos que empezar a ver qué estamos haciendo como sociedad. Buscadores, buscadoras de Guanajuato, Jorge, definitivamente con esta campaña se hará mucho ruido alrededor de la problemática de desaparición de personas en México. Y después de la incomodidad que está provocando la campaña, ¿cuál es tu opinión respecto a la posición de las candidatas y el candidato en materia de desaparición de personas? Antes de que contestes esta, Cuarto Piso, siempre presentando temas que nos atañen. Gracias, Pili Mosqueira. Muchas gracias a todos los que están hoy aquí conectados. Esa, yo quisiera cerrar con eso. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Cómo acercarse a las candidatas? El candidato, bueno, también hay, parece, perdón, yo lo menciono muy poco, pero ellas dicen que van a hablar con todo mundo y que van a estar cercanas a todas las problemáticas. ¿Cuál va a ser la postura de este colectivo? Y con eso cerraríamos. Sí, creo que la postura, como ha sido con todas las administraciones, va a ser de un llamado al diálogo, porque es como lo primero que se tiene que hacer. Es una nueva administración, llegue quien llegue, que llega por decisión propia. Eso siempre hay que decirlo, no llegan porque se les impuso, sino hicieron una campaña, y una campaña bastante larga. Entonces, creo que va a ser el llamado al diálogo, a que nos sentemos, como lo hemos hecho con todos los gobiernos, incluso con este gobierno al inicio, y darles propuestas. Alguna de las candidatas decía que no criticáramos y que mejor hiciéramos propuestas. Lo hemos hecho desde siempre. Para quienes nos escuchan, las instituciones, las leyes y los procedimientos que hoy hay en materia de búsqueda han sido por impulso de las familias. No ha sido porque el gobierno ha querido, sino ha sido porque las hemos luchado. Entonces, quien llegue a la presidencia e incluso al Congreso también, porque hay mucha responsabilidad de parte del Congreso, será llegar nuevamente con las propuestas y decir, esto desde la experiencia es lo que proponemos, ver si nos escuchan o el tiempo que nos escuchen, así lo hemos hecho en todos los gobiernos, tratar de ganar lo más desde lo institucional, desde lo legislativo, desde las políticas públicas, y seguir picando piedra todos los días, porque aunque nosotros en 2017 logramos que se publicara la Ley General en materia de personas desaparecidas, que fue un trabajo que hicimos desde el 2015 y se concretó en el 2017. Por poner un ejemplo, que no son cosas de un día para otro, y nos toca estar tocando puertas, insistiendo, arrastrando el lápiz, porque nosotras desde las familias hacemos propuestas muy concretas, técnicas incluso, y eso haremos. Si nos escuchan, que eso sería lo deseable, pues tratar de lograr lo más posible. Y si en algún momento el diálogo se cierra, pues seguiremos insistiendo, porque es su responsabilidad. No nos están haciendo un favor. Así es. O sea, les toca, o sea, es su trabajo. Entonces, seguiremos en eso. Y en el Inter, pues sería ahora también hacia la sociedad que cuando nos vea manifestándonos, no volteen a otro lado, súmense, ayúdenos. Tenemos otra vez muchas manifestaciones. Las compañeras de Buscadoras han hecho materiales muy importantes y un montón de estrategias creativas. Y yo diría, este problema solo se va a solucionar cuando la sociedad asuma su responsabilidad social y cuando el Estado asuma como tal esta problemática. Si no logramos esa suma de esfuerzos, nosotras nos vamos a morir
y vendrán otras familias que lamentablemente vivirán lo que nosotras estamos haciendo. Entonces, nos corresponde a todas, a todos, desde la sociedad y desde el Estado. Creo que fue el mejor cierre. Yo creo que con tus palabras yo dejaría esa reflexión. Cuando salgan a votar, entiendan que el voto no va a cambiar al país. El que va a cambiar al país vamos a ser los ciudadanos. Yo entrevisté a los dos alcaldes para la alcaldía en la que yo vivo y a ambos les dije, a mí me van a ver la cara. Sea el que quede, me van a ver la cara y te diré que estamos reforestando, estamos fuertísimos con lo de captación de aguas pluviales. Espero mañana poder entrevistar a alguien de Tren Maya. Las cosas no cambian con un color. Sí. Hay unos más peores que otros, o sea, eso que ni qué. Hay unos más sordos que otros, pero hay que seguir empujando. Te ponen buscadoras de Guanajuato. Seguiremos exigiendo porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Sí. Gracias, Jorge. Gracias, Carla. Gracias a ustedes. Las redes, ¿cómo siguen las redes para que nos despidamos? Bueno, nos pueden seguir en prácticamente todas las redes como Glorieta MX, que es un proyecto de memoria que estamos impulsando en la Ciudad de México para crear un memorial. Pero también están pues las compañeras de Nuevo León, el FUNDNL. Y yo creo que si le ponen colectivos de madres buscadoras o colectivos de búsqueda en cualquier red social, van a encontrar muchos colectivos. Por favor, háganlo y apoyen al que tengan más cercano, que lo necesitamos, no solo las familias, lo necesita el país. No sabes cómo te agradezco tu tiempo, prometo tener otro espacio más contigo. A mí se me quedan varias preguntas pues aquí en el corazón, en la cabeza. Hay una que me hace mucho ruido y te la dejo para que en la siguiente charla la reflexionemos. ¿Tienen que ver las desapariciones con el narco, con la presencia del narco tan inminente que hay en el país? Esa yo la dejaría como una siguiente charla. A mí, cuenten conmigo. Voy a pasarles la información cuando esté en el Teatro Benito Juárez bailando esa pieza ganadora en el extranjero que no se bailó en México porque, te repito, hubo censura. Y bueno, ojalá se sumen muchas personas más. Desde el cuarto piso, Beto, te agradezco todo mi cariño para las personas que están conectadas. Gracias por estos días, de veras que no paramos de reflexionar en torno a las elecciones. Seguiremos educando en derechos, deberes y libertades y luchando por las familias que están buscando, por las personas con discapacidad, por todos los que no son visibles y que están ahí y que nos necesitan. Una linda noche, te abrazo fuertísimo. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por tu tiempo. Gracias, Beto. Mi cariño a todos los que están conectados, que tengan una linda noche.